Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de PC Gaming. Vamos con una noticia y es que la versión 1.51 ya ha venido para American Truck Simulator. Vino el día 10, martes de septiembre. Y nada, vamos primero con el, vamos a ver el vídeo y seguimos. Venga, ¿qué nos trae de nuevo? Pues, igual que en Euro, la pantalla de carga del juego ha cambiado a las negras con un cambio de fondo. Derecha al menú, perdón, a la izquierda al menú, arriba a la derecha escogeremos el perfil y el banner abajo a la derecha. ¿Vale? Tenemos una nueva variante, el Mac Anthem viene con la versión negra, Black Mac Anthem. Según ellos el Mac Anthem se volvió mucho más genial. Presentamos el Mac Black Anthem de edición limitada de American Truck Simulator, que presenta un paquete de molduras exteriores oscurecidas y otras características interiores adicionales. ¿Vale? Al desarrollar este camión especial, los diseñadores comenzaron con un modelo de cama stand-up de 70 pulgadas pintado de Mac Black y lo equiparon con un paquete de molduras exteriores negras de Mac. Bueno, básicamente es un Mac completamente negro. Los detalles pues están muy bien, pero vemos que es un Mac completamente negro y eso siempre está chulo. Y encima el interior también recibe pues eso, el toque de esta edición Black.
Bueno, quiero agradecer como siempre a la gente de MacTags por permitirles trabajar con este nuevo modelo. Venga, carga y descarga dinámica de turbas de grano y furgonetas y pirutas. En la 1.50 presentará la función de carga en el DC de Nebraska para depósitos agrícolas personalizados que utiliza un remolque con turba de granos. Ahora se orgullecen de anunciar que en la 1.51 han agregado esas funciones a bueno, más opciones de cargas animadas, básicamente eso. Han añadido opciones de cargas y los camioneros que realicen entregas con su propio remolque de turba de granos experimentarán una carga y descarga dinámica al transportar maíz, soja, granos, remolacha azucarera, alimentos granulados para animales, papas o semillas de algodón. Son patatas o semillas de algodón, no solo en Nebraska, sino también en depósitos personalizados que se encuentren en Kansas. El próximo DC de Arkansas también tendrá. Vale. Lo añadieron en Nebraska, lo han ampliado a Kansas y también estará en Arkansas. Entiendo que. Vale, ya también próximamente lo mismo para camión de virutas, de madera o semillas de algodón. Actualmente esta función dinámica está disponible para cargas y cargas que aparecen en depósitos personalizados de Arkansas. Vale, están avanzando, ¿vale? De momento sigue en Arkansas, pero como hemos dicho, ya estaba en Kansas y va a ir ampliándose. Vale, en Oklahoma añaden la I-44. Vale, el enlace perdido a lo largo de la I-44 ha sido solicitado con frecuencia por nuestra comunidad, por lo que estamos contentos de traerlo de vuelta. Actualmente en el DLC de Oklahoma falta la sección central de la Interestatal 44 que pasa por Oklahoma City. Sin embargo, en la 1.51 nos complace poder incorporar esa sección. Perfecto. Lógicamente será gratuito para todo el que tenga el DLC de Oklahoma. Como ya lo anunciamos hace tiempo, han cambiado unos pinos, unos abetos. Los pinos Loblolly, que son característicos de Texas, pues los han metido en Texas porque se habían criado en Arkansas y como crecen de forma natural en Texas, pues lo cambiaron y lo tienen ya en esta 1.51. Vale, pantallas de carga del DLC de Oregón, me parece muy bien. Añaden el Flow Below al Kenworth T680, Peterbilt 579, Volvo VNL, el Mack Anthem, el Freightliner Cascadia y el Western Star 5700 y 57X. Mejoran la sombra de interior de camiones como en el Eurotrack, pues la luz entrará desde todas las ventanas, generando sombras. O sea, muy chulo, la verdad. Bueno, el update de mandos, pues lo mismo, ¿vale? Añaden mucho más variedad de controles con pulsaciones largas, modificadores al mando, y eso es la puerta a lo que me imagino, que es que los de consola yo creo que podéis estar de nuevo, pues se acerca a vuestra fecha. Pero eso es una elucubración mía, ¿eh? No lo dice aquí. Y mejoras en opciones desde buscador. Lo importante es el buscador. Puedes poner lo que quieres cambiar y te llevará ahí. Vale, han organizado funciones, han cambiado la forma de coger el fondo, de escoger el fondo. Bueno, detalles menores. Y añaden bloqueo automático diferencial y sensor de punto ciego. Si quiera poner automático, pues ya está. ¿Vale? Y tienes aquí el registro de cambios, que si queréis ir a la página, pues lo veréis. Y nada, la 1.51 en América viene con algún cambio más que en euro, mejor. Tiene el Mack Anthem, tiene la autopista con el Interstate 44, los pinos de Texas y la carga dinámica. O sea que no está mal este update en la 1.51 de American. Pues nada, a jugar, a hacer kilómetros. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.